fallado bastante en esta temporada en mi bate, pero no sigo dando a él, sigo trabajando, yo pienso que cuando tú trabajas consigo los frutos que estaba buscando y yo pienso que era el momento de tener que despertar. Yo pienso que no iba a ser una temporada tan mala, no sé qué clase de bateador soy, qué clase de trabajador soy. Y va a ser una cosa que está bastante bien. Y ese, como se dice, reuniendo el juego, dice Inni, con dos hombres, es más buscado, ese es un grande, este juego. Bueno, sinceramente no, lo que estaba pensando era hacer un buen contacto. Y de verdad, me enfrenté varias veces, me enfrenté con Jacob en esta temporada como cuatro veces y prácticamente siempre me hacía algo como si nada. Y me gritaba a todos, y le dije, no te preocupes, que esto no se ha acabado, esto se ha acabado el 28 de diciembre, de ahí uno puede hablar. Y cuando él me hizo el lanzamiento, la recta que picó, de una vez lo que me vino a la mente fue sentarme a buscar un pichero quebrado. Lo lanzó en ese momento y hizo el buen contacto. Eliezer, lo de Cabrera ya no es algo solo de palabras. Hoy lo demostraste con el bate, él no pudo sacarla. Tú lo conectaste en el jonrón, te pusiste detrás de Robert Pérez. Y si te puede dar eso que dijiste que estaba buscando, igualar el récord en Puerto La Cruz. Bueno, sinceramente, claro que sí. Fue mi esposa que me dijo eso, que le gustaría que empatara ese récord en Puerto La Cruz para darle ese premio a esa fanaticada que me dio crecer. Y yo sé que me están esperando con los brazos abiertos en mi vieja Toquita Mejía, que yo sé que está enferma y de verdad voy a ir sinceramente a visitarla. Y de verdad que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, seguir pidiéndole a Dios que coloque buenos contactos, que yo sé el poder que tengo y yo sé que la voy a tener rendida. Sergio, perdón, el Miami tuvo una crisis hace poco, pero han venido ganando. ¿Tú crees que ya se amalgamó ese juego, se unió otra vez y el Magallanes puede volver a revolucionar y a seguir ganando y escalar las posiciones como estaban en las primeras semanas del campeonato? Bueno, pienso que sí, tenemos un equipo bastante competidor, tenemos muchachos jóvenes, mucho talento tenemos. Yo pienso que siempre el equipo, hay equipos que tienen en la temporada una o dos semanas malas. Yo pienso que pasamos ya esa semana que tuvimos mala y yo pienso que también le faltaría también al equipo Caribe que ha venido ganando desde el principio. Y como digo yo, que ¿sabes? El 28 de diciembre que se sabrá todo, todo está pegado, todos los equipos están fuertes y de verdad que bueno, yo pienso que va a ser un buen run robin.